No es la mejor idea que he tenido. Olvídalo. Tirar pastillas. Lo sé. Es lo que tenía pensado. ¡Oh, no! Vale, me he perdido. ¿Sabes la mierda que hemos tragado para llegar aquí? Claro. ¿Y por qué mandarlo todo? ¿Cuál de las tres opciones de inicio elegiste? Busca vidas. Es lo más limpio. Correrá menos sangre. Si intentamos otra cosa, morirá gente. La gente muere. Así es la vida. ¿Valgo yo su sacrificio? ¿Y tú? Además, solo así ambos seremos conscientes. ¿De qué? ¿De la muerte? No lo había pensado. Es curioso cómo a veces todavía consigue sorprenderme. Tal vez lo haya aprendido de ti. V, ¿estás seguro de esto? Siempre que tú no te opongas. Yo no lo haría así. Pero está bien. ¿Ya está? ¿No vas a presionarme? Tal vez espérame, también haya aprendido algo de ti. Quiero ver en qué acaba esto. Llegó la hora. Vaya, es realmente preciosa. Un placer trabajar con... ¿Se va a suicidar? No me digas eso. Sí. Doom Eternal ya me lo acabé, mi hermano, pero... Pero aguántame, aguántame. ¿Qué fue eso? ¿Ese es el final? ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí se mató! ¡No! ¡No! Ok, este es el segundo final. ¡Entonces hay otro final, güey! ¡No! No. No tiene sentido, joder. ¡No! O sea, él... ¡Huevos! ¡Ya te lo acabaste! ¡Hay tres finales, güey! ¡No puede ser! ¡Hazlo! Ya verás, te vendrá bien. ¡Son tres finales! Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el internet? Auténtico más allá. Ahí está. Bonito como lo venden. ¡Tres finales! Porque aquí abajo, todo sigue siendo una mierda. Joder, puede que incluso peor que antes. F. O sea, no, no. Si hubiese hecho algo más, tal vez las cosas habrían sido distintas. No puedo creerlo. Energía positiva, Víctor. ¿Qué final tan chafa? Opino lo mismo. Opino lo mismo. Te vamos a echar de menos. O sea, ok, un final es en el que se queda con... Sí, se suicidó. Mi personaje se suicidó. El B. O sea, ya en eso acabó el juego, que te suicidas. ¿Ya no hay más? Señor Todopoderoso, escucha a tu humilde servidora, que obra siempre en tu gracia. Recibe la luz cálida de tu reino, Aude, a quien llamaste a tu lado, y deja este mundo perverso. Y acéptalo, compañía de tus santos. Amén. Changos, güey. Descansa en paz, Aude. Eso se me hace muy, muy, muy mal, ¿eh? Que se haya suicidado así nomás. Ya todos le van a dar sus condolencias por no tomar las pastillas. Hola, V. El otro día estuve pensando en ti y se me ocurrió, pues, que... Ay. Pensé en llamarte. F. Ya sé que es inútil, pero... Hace un chingo de tiempo la gente le hablaba las lápidas y a nadie se le movía un pelo, ¿no? Cuando digo que estuve pensando en ti, quiero decir todo el rato. Sobre todo lo que hiciste. No puedo creerlo. Judy. Creo. Por andar descalzo. Creo que... Entiendo por qué quisiste irte de este lugar de una vez por todas.
Ahorita te explico lo de los modos. Pero aún así, V, carajo, siquiera te pusiste a pensar, ¿qué pasa cuando yo no puedo con esto? Ten por seguro que me voy a hacer mujer en el próximo que empiece. Hola, V. Solo quería decirte que de verdad espero que exista el más allá. ¿Te digo por qué? ¿Eh? Porque eso significa que algún día nos veremos otra vez. Y vas a desear nunca haberme conocido. No. ¿Qué chingados estabas pensando, eh? ¿O no lo pensaste? ¿Es eso? Y después de todo lo que hice por ti, ¡todo! ¿Qué es lo primero que haces, eh? ¡Te suicidas! ¡Justo no. eso! Espero que estés en el infierno si existe. Pudriéndote, ardiendo, todo junto. Adiós. Güey, qué contradictorio está este final, güey. Suicidio, ¿eh? Supongo que tampoco era tanta locura. Al menos, así es como acaba la mitad de la peña de Night City. Sobre todo los buenos. Jamie Shin. Mi primer compañero en el cuerpo también. Se voló los sesos. Hasta a mí me dolió así, oye, qué fuerte. Pero yo sabía que fue por cómo los bandos manejaban las cosas. Claro, no cambió nada. Pero perdimos a uno de los pocos agentes decentes que teníamos. En fin, no ve. Espero que estés en un sitio. No, no puedo creerlo. Sí, sí está muy cañón eso, empezó a llover. Está muy zafado este final, ¿eh? O sea, en el final anterior te quedas con Panam y todo el pedo. No creo que llegues a escuchar este mensaje, pero... Pero hay más cosas en el cielo y en la tierra que las soñadas en mi filosofía, ¿no? O sea, al final fue tu elección. A ti te tocaba decidir. Pero... Bueno... Deberías saber que no solo te afectó a ti, también a tus amigos. Qué sad. Valhalla suena bien. Creo que no sabías cuántos amigos tenías. Quizá nos veamos otra vez, V. Tú, yo, Jackie. Hasta entonces, cuídate. Es que es como dicen, ¿cómo le están mandando mensajes si están muertos? Es como dijo al inicio, la gente le habla a las lápidas o antes, o sea, hoy en día. Entonces, no es tan raro que en ese entonces, pues, hagasen videos y a quién se lo envían, no tengo idea.